Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí al bonito estadio flamante de la Universidad de 3 de Febrero. Estamos precisamente en Villa Lynch, la provincia de Buenos Aires, para en esta linda noche de sábado acompañarlos con el mejor voleibol de la Argentina, viviendo el juego entre un tref y Lomas Volley. Se enfrentan con dos objetivos totalmente distintos. Lomas Volley, el de seguir en la punta, es el puntero del campeonato de la Liga Argentina de Voleibol con 31 puntos. 11 juegos ganados, solamente uno perdido. Por el lado un tref arrastra 10 puntos, 3 victorias ha conseguido el equipo de Juan Manuel Barriel contra 9 derrotas, misma cantidad de participaciones, 12 juegos. Saludo dado, estamos en vivo a través de la pantalla de texsportplay.com, la plataforma digital del canal número 1 de deportes del país. Mi nombre es Matías Otagali y a través de la producción de Show This Now estaremos viendo el encuentro de esta noche. Por lluvia de sábado a la tarde, el clima acompañando. Ha bajado un poco el calor, ha sido bastante intenso en estos últimos días en esta región de la Argentina. Presentado Lomas Volley, Chirivino, Alejandro Toro, Franco Giaquita, Pereira será el opuesto, Lucas Ocampo, Jordanave Carneiro, Dos Santos y Franco Massimino para el conjunto dirigido por el negro Marcelo Silva. Se viene la Universidad de 3 de Febrero. La casaca número 8 para el capitán. Otra vez Arreche repitiendo servicio. Bien cerquita de la red. Otra vez sobre Alejandro Toro. Va la bola para Pereira. Por encima de las manos. No podía Caio. Algo lento todavía. Punto para Lomas. Igual a las acciones. Dos por lado. Y Alejandro Toro al servicio. Uno que volvió a la selección argentina. Va la bola para Justiniano. De Piaggi en el armado. Otra vez para Caio. Defiende Massimino como puede. Y la termina pasando Pachi. Zorrita. De Piaggi. Buena combinación con Melgarejo en la pipe. Atajando por la zona de zaguero. Esto es punto para un tref. Lo gana 3-2. El combinado de Juan Manuel Barrial. De Piaggi al saque. Alejandro Toro, complicado. Chivino se queja, pero termina habiendo infracción. Por eso el punto de vuelta para la Universidad Nacional de 3 de Febrero. 4 el tanteador. Primer set de Piaggi al servicio. Sobre Toro. Linda bola para Flores. En las manos de Chirivino. Recupera un poquito de terreno Lomas. 4-3. La saque en las manos de la casaca número 6. Fabián Flores. Sobre Zorneta. De Piaggi.
por el centro. Termina enviando bastantes baldosas lejos Osoria. Se recupera Lomas. Igualdad en 4. Para el puntero de la Liga Argentina de Voleibol. Zornita. Complicado. Una mano de Piaggi. ¿Cómo puede Giustiniano? R juegue para un 3. Va Giustiniano por la punta. Otra vez bloquea Lomas. Y otra vez ataca a un 3. Esta vez con Cayo. Defiende Lomas. Chiribino. Va por el centro con Carneiro. La trae desde el fondo de Piaggi. ¿Qué hizo? Error del armador. Que llegaba medio complejo a chocarse con la red. Lomas recobra el mando del partido. Y lo gana 5-4. Flores. De Piaggi. Otra vez por el centro. Error de Carneiro. Toque de red. Punto para un 3. 5 iguales. Y va Mariano Giustiniano. El ex Ciudad es Deportivo Morón. Sobre Toro. Chiribino con Carneiro que pegaba en la punta. Ataca un 3 con Melgarejo. Pega duro contra las manos. Lo logra. Un punto más. Le va a mandar 6-5. Tanteador. Otra vez el capitán Mariano Giustiniano. Bola bien arriba. Internet para él. Se queda navegando en la red ese balón. Paridad en 6. Fede Pereira al saque. Sobre Lucho Zorneta. Desactiva la bomba. Va la bola para Melgarejo. Defiende Toro. Corre Ocampo. La pasa. Pega Pereira, toca. Y vuelve a comenzar un 3. Otra vez para Melgarejo. Bien arriba ese balón. Precioso. Entre Massimino y Toro. Ninguno de los dos pudo defender. Punto. Punto para un 3. Lo gana 7-6 el combinado de Juan Manuel Barreal. Saque largo de Osoria. Sin esforzarse Lomas. Vuelve a empatar. Y va el saque. Uno que volvió de su primera etapa en Lomas. Después de Brasil, Bolívar. Y ataca un 3 con Melgarejo que se está prendiendo fuego. Y le da el primer descanso obligatorio a su combinado. Lo gana por ahora. Un 3 sobre Lomas de Voley, 8-7. aclab.com, arroba voleyaclab, también en Twitter, también en Instagram, también nos encontrás en Facebook. Toda la semana, toda la información de la mayor competencia que tiene el voleibol en nuestro país. Y una liga que está muy pareja, con buenos resultados, buenos partidos, grandes jugadores. No podía Massimino ante ese buen saque de Cayo. Saca 2 de ventaja Lumtref. Va Cayo. Esta vez pega en el fleje. Rota Lomas. Recupera el servicio. Y van las manos de Jordanave Carneiro. Dos Santos.
Bola arriba para el central, se queda corto también. A pesar de esa braceada. Mandó con su mano derecha. El servicio, Melgarejo. Pelota bien arriba, pega duro, también se queda corto. Tramo de tres errores. Saques cortos. El Chirivino que la pone en juego. Recibe Zornita. Combina con Justiniano. Defiende Melgarejo. La va a tener que pasar Justiniano. Pereira. Mucha fuerza. Poca dirección. Se va largo ese balón. Punto para un tref. Vamos a estirar la ventaja a dos. Arreche el saque. Toro que recibe. Chirivino que levanta para que Ocampo pegue por atrás. Algo de carambola ese balón. Para que finalmente termine siendo punto de Lomas. Se pone abajo por la mínima 11 a 10. Toro que le pega un sablazo ese saque. Pero no ve buen destino. Se termina yendo lejos ese balón. Sebastián Di Piaggi, el armador. El saque, Toro, Chirivino, una mano. ¿Cómo puede Ocampo? Termina pasando, ataca un tref con Caio. El bloqueo que hace lo suyo. Di Piaggi va con Melgarejo. Nos puede el triple bloqueo. Punto para un tref. Empieza a levantar el juego y saca distancia. Ya es de 3. De pie allí. Toro que levanta. Chirivino. Ocampo. El bloqueo que hace lo suyo. ¿Dónde irá? Inteligentísimo Fede Pereira. Sobre Mariano Justiniano. Rota Lomas. No pierde terreno. 13 a 11. Flores al servicio. Corre Zornita para dejársela a De Piaggi. Que combina con Justiniano. Cambió potencia por inteligencia a Mariano. Es una nueva unidad de un tref. 14-11 el marcador. Justiniano. Toro. Chirivino a las espaldas para Fede Pereira. Pero defiende un tref. Va Melgarejo. ¿Dónde cayó ese balón? Ocampo. Piden calma. Reconoce el juez principal, Fernando Romano, el error. Un punto más para un tref que lo gana 15 a 11. Justiniano el saque, cruzadito sobre la cabeza de Massimino, lo buscan a Pereira. Que lo baje ese balón con toda potencia. Para esperar un poco más y busca el negro Silva. Un poco más de altura en la red. Afuera Chirivino, adentro Imhoff. Para intentar descontar. Pereira al saque. Se queda corto Federico. Punto. Un tref. Que se va. El segundo descanso técnico. Al frente de 16 a 12.
Se produce el doble cambio en Lomas. Adentro Nacho Bernasconi. Afuera Fede Pereira. Y ataca es Lucas Ocampo con un toquecito. Trabaja el bloqueo de Melgarejo. Punto para la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que saca 5 de ventaja. Y agradecemos, obviamente, mientras vemos bola y pide minuto, a los sponsors de la Liga Argentina de Voleibol: Banco de la Nación Argentina, Río Uruguay Seguros, Pintier, Lotería de la Provincia, Presidencia de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Tays Sports y Aerolíneas Argentinas. ...17-12 aquí el marcador. Y va Osoria al saque. Número 3. Pelota arriba, brazo duro sobre Ocampo, que recibe bien Bernasconi. Va Primoff. Mano hacia afuera el número 12. Punto para Lomas. Rota, respira. Lucas Ocampo al saque. Recibía Zornita. Va la bola para Melgarejo. Defiende Lomas. Massimino Bernasconi. Imhoff que toca. Y todo vuelve a comenzar para Lomas de Zamora. Va Imhoff. Toquecito Melgarejo. Lo que levantó Zornita. Terrible bola para Caio. Punto de un tref. Que vuelve a sacar 5 de ventaja. 18-13. Terrible bola de Lucho Zornita. El punta receptor sufrido en Boca Juniors, devenido en líbero. Y va Caio, el saque. Pelota arriba. Brazo duro sobre Ocampo. Bernasconi va con Toro. Defendía dos manos Justiniano, pero efectivo el remate de Lomas. Otro cambio en Lomas. Se retira Jordanave Carneiro dos Santos. Adentro Ferreiro con la 8. Ex Bolívar. Pelota arriba. Pega en el fleje. Recibe Zornita. De Piaggi lo busca Caio. Utiliza las manos. Punto de un tref. Que le viene generando dolores de cabeza a Lomas. También busca más altura Juan Manuel Barrial. Berzic con la número 19 a la cancha. Y Megarejo al saque. Bola bien arriba. Dos, tres baldosas afuera. Se cierra primero el doble cambio en Lomas. Vuelve en Chiribino Pereira. Afuera Bernasconi e Imhoff. Y un tref. Regresa su armador. Se retira Barisic. Chiribino al saque. 19-15 el tanteador. Sobre la cabeza Justiniano. De Piaggi por el centro. Con Arreche. Punto para un tref. Entra en zona de definición. 20-15. El tanteador. Arreche que toma el servicio. Toro, Chiribino por el centro. Con Fabián Flores defendía un tref, pero se termina yendo largo ese balón. Lomas que rota, Lomas que empuja. Toro, afloja el brazo. Buena recepción de Justiniano. ¿Para qué? De Piaggi combina con el centro, con Osoria. Sin mutarse.
El cubano lo dedica al banco. Nuevo punto para un 3. 21-16. De pie así. Bien flotado. Lo complica Toro. Manos bajas para Chirvino. La pasa Flores como puede. La trae Justiniano. ¿Cómo que no? Pasa al otro lado. Massimino, Chirvino, Toro. Está vivo Loma. Respira. En las manos del San Juanino. Punto. 21-17. Cierra el cambio. Vuelve Jordanave Carneiro. Se retira Ferreiro. Fabián Flores. Justiniano de Piaggi va con Caio. El bloqueo. Afuera, afuera, afuera. Punto para un 3. Que tiene muchísimas ganas de llevarse el primer periodo. Va Mariano Justiniano en servicio sobre Toro. Chirivino. Pereira afloja. Melgarejo la toca. De Piaggi va para Caio. Defiende Chirivino. Enorme bola. Jordanave toca. Se termina chispoteando Justiniano. Ese balón se le queda estampado en el pecho. Lo más que espera. Un poco más. Va Fede Pereira con el servicio. Mano salta para Zornita. De Piaggi. Ataca por el centro. Defiende Zornita. Justiniano Melgarejo. Punto para Lomas. Jordanave Carneiro. Dos Santos. Levantando las manos. Dándole un bloqueo a su equipo. 22-19 el tanteador. Justiniano otra vez con Osorio por el centro. Vamos a cerrarlo, dice el número 3. 23-19. Y va Osoria, balón arriba. Ocampo que recibía. Chirivino le devuelve la gentileza. Cuela hermoso ese balón en la cara de Caio. Y punto para Lomas, que logra su unidad número 20. Ocampo. Duro para que Justiniano reciba. Melgarejo. Enorme. Massimino. Le da una chance más. Va con Toro. Terrible bloqueo. De la Universidad de 3 de Febrero, que se pone set ball 24-20. El tiempo pedido por el banco de Lomas. Tiene muchísimas ganas un 3 después de caer el otro día en el televisado aquí en este mismo estadio. 3-1 frente a River Plate. Empezar a dar vuelta a la historia. 24-20 el tanteador. Y va Caio, recientemente llegado de Portugal. El servicio por arriba. Pega duro. Massimino. Chirivino va con Toro. Bien coladita cuando el bloqueo se corría. Cruzado para que caiga. Sumo nomás. Rota. Vemos vole. Sigue siendo set ball. Para un 3. 24-21. Jordanave con el servicio. Zornita de Piaggi. Va Caio. Lo define. Nuevo puesto de un 3. Punto para el local, que se queda con el primero. 25-21. Vos quedate ahí. Nosotros en segundo ya volvemos.
Retornamos aquí desde Villa Lynch. Con el juego entre... la Universidad de 3 de Febrero y Lomas Volley. El primero fue para el local 25-21. Estamos en vivo a través de la pantalla de teisportplay.com, la plataforma digital del canal número de deportes del país, donde no solo tenés este juego, sino tenés toda la Liga Argentina de Volei. Todas las competencias relacionadas y organizadas por la ACLAP. El que arranca ganando es Lomas Volei. 2-0, 3-0. Ese sutil, soberbio saque de Lucas Ocampo. Arriba Ocampo, pega en el flick. Esta vez recibe el Melgarejo de Piaggi. Combina con Osoria. Punto. Para un 3. Sebastián de Piaggi al servicio. Flotadito. Toro que recibe. Chirivino levanta. La cuela. Carneiro dos Santos casi pidiendo permiso. Este balón 3 de ventaja nuevamente. 4-1 el tanteador. Zorneta, mano alta, de Piaggi otra vez por el centro con Osoria. Lo usa y funciona. El levantador. 3-3. Se recuperó rápido un 3. Y va Justiniano al servicio. Toro complicadísimo, le queda muy baja. Chirivino que igual la levanta. Pega Toro. Le pide a Romano el mano hacia afuera. No lo hay, no existe. Pelota bien larga. 10 puntos para un 3 que empieza a mandar en las acciones. 4-3. Justiniano. Saque largo. Se lamenta. El punto receptor. Chirivino con el saque, recibe un 3, pega Melgarejo, defiende Chirivino. Manos bajas para Massimino, va para Toro. Esta vez sí, la cuela, se queja Cayo, se lo reprocha. Hermoso ataque de Lomas Volei, que se pone en frente ahora. 4-5 el tanteador. Chirivino con el saque. Justiniano a una mano de Piaggi. Le quedó la bola a Osoria. Punto para un 3. Parejito el comienzo. 5-5. Bola arriba a Osoria. Le queda muy bajo. Ese balón. Por eso termina impactándose en la red. Y va Alejandro Toro, marcador 6-5, la pincha Ale de San Juanino, que no tiene el día de hoy una buena noche por el momento. 6-6 para que vaya Cayo. Saque, bola bien arriba, afloja el brazo, Massimino lo que recibe, doble golpe de Alejandro Toro, y punto de un 3. Que lo gana 7-6.
Otra vez Caio el saque. Esta vez se dirige a darle duro. Pero envía bien largo. Un duelo más. Irá Flores. Fabián al saque. Pelota arriba. Justiniano, manos altas. De Pioggi. Va para Caio, que venía a la carrera. Pega el huequito donde nadie había. Punto para un 3. Y se va al primer tiempo técnico. El frente 8-7.8-7 para un 3. Mejarejo el saque, recibe Toro. Chiri vino por el centro con Carneiro. Sí, la termina mandando larga, aunque protesten. Saca 2 de ventaja a la Universidad de 3 de Febrero, 9-7. Mejarejo otra vez sobre Toro. Chiri vino cortito con Carneiro y defiende un 3. Va Justiniano. Y desde el fondo le atrae Massimino. Chirivino Ocampo. Se queda muy corto. Punto. Para un 3. Que lo gana 10-7 y se calienta el partido. Dentro y fuera de la cancha. Mejarejo, bola arriba. Buena recepción de Alejandro Toro. Bola para Ocampo. Y ahí Arroyo. Con esas manos altas. Descuenta Lomas. Y rota. 10-8. Afuera Chirivino. Adentro Nacho Bernasconi. Pereira al saque, bola arriba sobre Mejarejo. De Piazzi a sus espaldas, lo busca Caio, que está intratable. Pegando donde hay que pegar, punto para un 3. 11-8 el tanteador. Y Arreche es quien toma el servicio sobre Massimino. Muy separada para Bernasconi, que le levanta a Lucas Ocampo y defiende. Va Caio. Tres bloqueos, unos dedos que tocan y Lomas que tiene otra chance. Va Ocampo. Esta vez optó por tocar. 10 puntos para Lomas, que vive, respira. Lucha este partido más que jugarlo. Once a 9. Lucas Ocampo al saque. Sobre Mejarejo. De Piazzi. Levanta para Justiniano. Lo agarró contra pierna. A Massimino. Punto para un 3. Se vuelve a extender ventajas. 3 unidades. 12-9. De Piazzi. Massimino, Bernasconi, va con Fuentes Pereira, que le clava un sablazo a Arroyo. Punto para Lomas, pone las acciones en 12-10. Y saque para Jordan Ave Carneiro Santos, otro ex
Obras de San Juan. Afuera ese balón. Roto un 3. Justiniano es quien pone la bola en juego. Toro. Bernasconi, una mano, vuelve para Toro. Linda combinación, ataca Lomas, consigue el punto. 13-11, el tablero electrónico marca aquí en el precioso estadio de Villa Lynch. Bernasconi sobre la cabeza de Justiniano, ataca. Un 3 con Osoria, no podía con la manito de Pachi Massimino. Un 3 que está haciendo una pelea de boxeo. Intercambia punto por punto, en lugar de golpe por golpe. Va Osoria al saque sobre Toro, el más buscado. Ataca por el centro Flores. Puede defender Osoria ahí. El marcador que marca 14-12. Ale Toro al servicio. Pone la bola en juego. Justiniano. De Piaggi por el centro con Arreche. R juegue para la Universidad de 3 de febrero. La pincha. Caigo. Agarró con la yemita a los dedos. Y Lomas. Lomas Vole, que está vivo. Se pone a uno de distancia. 14-13. Alejandro Toro. Con el saque. Justiniano. De Piaggi. Va para Melgarejo. En el hombro le pega Pachi Massimino. Punto para un 3. Recupera el balón. Rota. Lo gana 15-13. Saque de Caio, afloja. Massimino que recibe, pega Fede Pereira después de que levante Nacho Bernasconi. Punto para Lomas. Uno más para el equipo del Negro Silva. Que necesite y quiere recuperar terreno. Flores con el saque, bien flotadito, sobre Arreche. De Piaggi le devuelve ese balón. Hermosamente levantado, bien colocado por el número 10, donde nadie había en el hueco. Punto para un 3 que lo gana y se va al descanso. 16-14. Hermoso clima aquí en Villa Lynch. Lindo estadio. Acompañan las instalaciones. La buena música. Y el gran partido que están jugando la Universidad de 3 de Febrero y Lomas Volley. Bernasconi. Va para Lucas Ocampo, que le quedó torcido ese balón. Nuevo punto para el local. 17-14. Y aprovechamos para agradecer a los sponsors de la Liga Argentina de Clubes, Banco de la Nación Argentina, Río Uruguay Seguros, Pintier el Balón Oficial, Lotería de la Provincia, Presidencia de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Teis Sport, la pantalla oficial de la Liga, y Aerolíneas Argentinas, el transporte
oficial. El minuto pedido por Lomas. Lo gana un 3, 17 a 14. Cambio en un tref, adentro Barisic, afuera Sebastián de Piaggi. Y Melgarejo nuevamente al servicio. Bola arriba al número 2 sobre Pachi Massimino. Le queda Alejandro Toro, que la tiene que levantar para Fede Pereira. Bloqueo en un tref. Bernasconi, va Pereira. Y toda de Bernasconi porque levantó ese balón. Gran desventaja, casi cerca de la red. Lomas que consigue uno más, 17-15. Balón arriba de Fede Pereira, recibe Sorneta de Piaggi. Justiniano de costado, pero defiende Lomas. Va Reche, se durmió Lomas ahí, punto. Para un 3, que vuelve a respirar, 18-15, el tanteador. Aprovechamos para agradecer obviamente también a Manuel González Calabró, responsable de prensa de la Universidad de 3 de Febrero. Por la gran atención, el trato, estamos muy cómodos realmente trabajando. Protestaba Lomas, porque un 3 la quería dar como fuera de ese balón. Claramente había habido toque. Descuenta Lomas, 18-16. Ocampo. Melgarejo complicadísimo. Sorneta que levanta, cruza ese balón por los aires. Pegaba Justiniano, pero lo bloquea hacia los tuyos. ¡Justiniano! Ahora el bloqueo del otro lado. Punto para Lomas. Que descuenta, se pone a 1. Y ahí, descanso solicitado por Juan Manuel Barrial, con el marcador 18-17. El servicio nuevamente a las manos de Lucas Ocampo. Pega Lucas, se cruzan Melgarejo y Justiniano. Punto, punto de Lomas. Igual a las acciones, despierta y despierta a su público. 18 por lado. Ocampo con el saque. Se queda muy corto. Reconoce el error. Y un tref que gana 19-18. De Piaggi. Toro manos altas. Muy separada para Bernasconi. Toca Toro. Cae ese balón. Pega con el puño Justiniano. Y todo vuelve a comenzar para Lomas. Pereira. Termina pisando la zona del zaguero. Se salva un tref que entra en zona de definición. 20-18. Justiniano, otra vez sobre Toro. Vuelve la bola para él. Pega sobre el bloqueo. Defiende Melgarejo en el fondo. Va de Piaggi para Justiniano. Trabaja el bloqueo. Pero la bola queda en campo en un tref. Y la termina pinchando Soria.
Una bola que le quedó servida. El central. Punto de Lomas rota. Jodaname Carneiro que se hace cargo del servicio. Pelota arriba. Recibe Sorneta de Piazzi. Lo busca Melgarejo. Hermosa pipe. El ataque más bonito que tiene este hermoso deporte. 21-19 está esto. Estamos en vivo a través de la pantalla de TyceSportPlay.com. Justiniano. La bola para Fede Pereira. Y otra vez pisa línea. No lo puede creer Federico Pereira. Estos puntos en un tref que recobra ventaja. 3 de distancia, 22-19. Hay minuto pedido por Lomas. Vuelven los sextetos a la cancha. Y Mariano Justiniano al servicio. Bola arriba. Otra vez sobre Toro. Bernasconi. Toro pega. En realidad tocaba. Y Justiniano que tiene que atacar. Defiende Pereira. Bernasconi. Complicadísimo ese balón. Ocampo. Y Toro lo que cuela, terrible. Punto Lomas Volley. Con el cuerpo en diagonal el ex Gigantes del Sur. Sale Bernasconi dentro. Maximiliano Genevino, el ex Porto San Martín. Boca Juniors y Personal Bolívar. Va la bola para Melgarejo. Osoria, la pasa de Piazzi. Momento de desconcentración, un 3. ¡Va, Toro! ¡Terrible bloqueo de Caio! Le levanta una pared. Serio, el muchacho. Ni una expresión. Como si se estuviera preparando un té a las 10 de la mañana. Le da el punto número 23. Contra los 20 de Lomas Volley. Osoria con el saque, pega en el fleje. Chiribino combina con la pipe, con Ocampo, pero termina defendiendo un tref y la pasa Osoria. Vuelve a comenzar Lomas. Chiribino va para Pereira, otra vez defensa de un tref. Va para Toro, agarró todo contramano, la defensa, el bloqueo, por eso clava ese puntazo. Lomas tiene vida, ¿cómo que no? Una más, 23-21. Producción de Shows Now para una nueva fecha de la Liga Argentina de Voleibol. El partido 1-0 a favor de un tref. El primero. 25-21 para el local. Y va Alejandro Toro con ese servicio. Justiniano. De Piazzi. Pega Melgarejo. Lo grita con todo. Con ambos puños apretado. Porque esto es set ball para el local. El saque Caio. Sobre Massimino que desactiva la bomba. Va para Pereira. Defiende Giustiniano. Bola en el campo de Lomas. Perdón, era Ocampo antes. Ahora el que pegó es Pereira. Levanta para Melgarejo. Y
Esto es punto para Lomas porque Melgarejo termina cayendo en campo rival. Se mantiene el set ball 24 para Untref, 22 para Lomas. Y Fabián Flores al saque. Justiniano de Piaggi va para Caio. Bloqueo de Corranave y Carreiro Santos. Largo. Final del segundo set. Se lo queda la Universidad de 3 de Febrero, que le está dando un baldazo de agua fría al puntero de la Liga Argentina, Lomas Volley. 2-0 encuentro. Quédate ahí, que esto está buenísimo. Nosotros ya volvemos. Siempre fue que vuelvan las familias a los estadios, que por primera vez después de muchísimo tiempo están dadas las condiciones para que vuelva el público visitante, porque el poder, digamos, judicial, los dirigentes, los órganos de seguridad, están todos comprometidos. Hay hinchas caracterizados que quedan detenidos. Son gestos que antes no pasaban. Estoy convencido que los medios han cumplido un ciclo, que hay que sacar el dramatismo que te trae. ¿Te jode cuando se dice que Angelici es el que maneja la AFA? A mí no. Nosotros empatamos con Perú en el vestuario y me dijo: yo voy con vos a Ecuador, ¿eh? Yo no te dejo solo. Y son cosas que yo nunca las dije. Teis Sports, verano. En vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana en Teis Sports. La final de Boca Central y el accionar de Ceballos fue la mancha más grande del fútbol argentino. ¿Dijiste eso hace un ratito? Tenés duda, Marce. Fue una mancha porque debe haber sido el partido con errores arbitrales más groseros, ¿no es cierto? Ceballos nunca más dirigió en primer ascenso. Suponete que un día bajás a desayunar ahí en el hotel y está hospedado Ceballos. ¿Lo encarás a saludarlo y hablar con él? No, a mí me gusta más hablar de lo que va a venir, ¿no? De lo que pasó, porque ya no podemos hacer nada. Son las injusticias del fútbol, donde los títulos que de alguna manera te quitan no te lo devuelve nadie. Teis Sports, verano, en vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana en Teis Sports. Micrófono abierto para volver aquí desde Villa Lynch. Con este sorprendente, podemos decir, 2-0 entre la Universidad de 3 de Febrero y Lomas Volley. Lo decíamos al comenzar la transmisión, el puntero de la Liga Argentina con 31 puntos versus el noveno, uno de los coleros, pero por ahora superior. Untref, el equipo de Juan Manuel Barrial. Se viene la acción aquí en Villa Lynch. Primer punto por error. El servicio es para Lomas Volley. Fabián Flores, Zornita. Va con la recha, no puede Toro. Se escapa por el costado esa pelota. Uno igual es.
Otra vez Arreche, al saque, número 10. Saque muy largo. Viboreó y se escapó de esa pelota. El saque de Piazzi para que Toro corra un poco. Pereira. El balón viene justo hasta nuestra ubicación. El saque en las manos del capitán Mariano Giustiniano. Otra vez sobre Toro. Ataque por el centro. Acá estoy yo, dice Osoria, que le clava un terrible bloqueo a Jordán Ave Carneiro. Vuelve a mandar un 3. 4-3. Giustiniano. Bola arriba. Toro. Chirivino otra vez con Jordán Ave Carneiro. No podía ante la defensa de Giustiniano. Va Melgarejo. La pone contra la línea. Puntazo del cubano. No encuentra reacciones. Enero Silva, su equipo lo gana un 3. 5-3. Va Giustiniano. Toro. Chirivino. Toro que pega. Le pega en la cabeza. Termina pasando ese balón. Giustiniano levanta manos bajas. Va para Melgarejo. Enorme. Pachi Massimino. La cruzo campo. Va Pereira. ¡Ay, bloqueo! Aplaudas de ambos lados porque fue un puntazo. Terrible punto se jugaron. La Universidad de 3 de Febrero y Lomas Volley. Pero terminó siendo para los del sur de Gran Buenos Aires. Esto está 5-4. El saque de Jordán Ave Carneiro. Muy bajo ese balón. Lo deja navegando en la red. Ventaja de 2 para la Universidad de 3 de Febrero. Y Osoria al saque. Arriba esa pelota. Afloja un poco el brazo. Pega en el fleje. Se lamenta Barrial, perdón, porque precisamente eso le pidió que haga. Y lo más abajo por la mínima. Chirivino. Giustiniano. Va de Piazzi con Arreche. No puede. Nueva bola para un 3. La cruza para Melgarejo. Que toca. Corre. Massimino. Pero había toque de red. Jefe de Pereira. Siete a 5 para un 3. Y va Cayo al saque. Bola arriba. Afloja el brazo mucho. Lo lamenta el reciente puesto. Un 3. Pone el 7 a 6 para que Ale Toro de San Juanino vaya al saque. Bola arriba, fierrazo, pega en el fleje, recibe Giustiniano. Combina con Melgarejo de Piazzi, enorme, enorme, enorme en un 3. Esta noche, jugando un volei de alto nivel, por eso se va al primer descanso obligatorio, 8-6 al frente. Vuelven los equipos a la cancha. Y Melgarejo al saque. Está jugando un gran partido.
Ataca Lomas con Ocampo. Defiende Arroyo. De Piazzi, cortita para Justiniano. No le quedó bien ese balón. Pero Lomas tiene una chance más. Y va Pereira a pelearse ahí en la red. Nuevo punto. Para Lomas, que descuenta, se pone a uno. Cambio Lomas, gol ahí adentro Franco Chiaqueta. Afuera Jordanova y Carneiro, dos tantos. Zornita, Di Piaggi lo busca acá y hay bloqueo. Mano de Zornita, punto de Lomas. Que despierta, respire, vive, logra la igualdad. El equipo de Marcelo Silva. Ocho iguales. Fabián Flores con el saque. Otra vez para Zornita. De Piaggi con Arreche que le baja. Un sablazo. Vuelve a mandar en las acciones la Universidad de 3 de Febrero. 9 a 8. Arreche con el saque. Toro que recibe. Chirimino. Va con Pereira. Desactiva la bomba. Melgarejo le queda a Cayo. Toca. Melgarejo atento. De Piaggi. Justiniano toca. Toro desde el fondo. Lindo punto. Va Pereira. Punto, punto, punto de Lomas. Esto está 9-9. Tercer set, 25-21, 25-22, los dos primeros. Una buena cantidad de público aquí en Villa Lynch. Error de Lomas. Rompió la rotación antes que salga el balón. Y Lomas pasa al frente. Pereira. Melgarejo. Levanta Zornita. Va para Justiniano. Melgarejo nuevamente. Zornita. La pasa mal. Y despierta Lomas. Treff se equivoca. Hay minuto. Pedido por Juan Manuel Barrial. Esto está. 9 para el local. 11 para la visita. Lo pasó a ganar la visita por dos distancias, 11 a 9. Va Pereira sobre Melgarejo. Corre de Piaggi, le quedará a Caio pegar como puede. Bloqueo de Lomas, aparece ya que está a punto. El combinado vestido de azul que se está agrandando. Fede Pereira afloja el brazo esta vez. Recibe un tref. Va para Cayo. No puede Toro. Punto para un tref. Recupera, respire. Rota. Diez a 12. Y se va de Piaggi al servicio. Pone la bola en juego. Massimino. Chirimino. Va con Pereira contra las manos de Justiniano. Más que efectivo el ex. Obras de San Juan. Lo ganan por tres Lomas. Y va Lucas Ocampo. Al saque. Corto.
Pega en el fleje, cae en el propio campo. Recupera un poco de terreno la Universidad de 3 de Febrero. Ya pasadas las 9 y media de la noche aquí en todo el territorio de la República Argentina. Unidad número 14 para Lomas en las manos de Alejandro Toro. Y el saque de Franco Jaqueta también lo deja corto. Pide disculpas. Y va Osoria. Otro de gran partido esta noche. El saque. Bola arriba, pega duro. Casi con el pecho, Massimino. Bloqueo de un tref. Chirivino. Va para Pereira. Termina teniendo fortuna Lomas. Habrá tarjeta para Osoria. Amarilla. Es punto de Lomas. Saque en las manos de Chirivino. Que jugará su cuarto sudamericano de clubes. Uno con Boca, dos con Bolívar. Y este con Lomas Volley. De Piaggi, Melgarejo. Pega en el fleje, afuera ese balón. Cuatro distancias para Lomas, que se agrandó. Y se va al segundo descanso obligatorio. Al frente, 16 a 12. Se enciende el público de Lomas Volley, que vino en gran cantidad acá a Villa Lynch. Punto de Arreche para descontar, 13-16. Mirá, Caio. Al servicio. Duro sobre Toro. Melgarejo, que la baja. ¿Desde dónde? Señor. Terrible lo que saltó el número 2. Punto para un 3. Que se acerca acá de 16 a 14. Otra vez Caio el saque. Pega duro. Sobre el campo. Va por el centro. Chiri vino con Flores. Logran su cometido. Punto para Lomas. ...17 para Lomas, 14 para un tref. Va Alejandro Toro con el saque sobre Justiniano. De Piaggi, que lo busca Caio. Carambola de Lomas, no llegará Alejandro Toro. Rota un tref. Se pone a dos de distancia y va Melgarejo. El saque. Va el número 2 sobre Toro. Chirivino limpia la bola para Fabián Flores.
Vuelve Lomas a ganarlo por 3. Y aprovechamos para agradecer a los sponsors de la Liga Argentina de Clubes. Banco de la Nación Argentina, Río Seguros, Pintier, el banano oficial, Lotería de la Provincia, Presidencia de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Teis Sport, la pantalla oficial de nuestro vóley. Y Aerolíneas Argentina del Transporte de la Liga Argentina de Vóley. Mientras hubo nuevo punto de Lomas, que se la complica un 3 porque le saca 4 de distancia. Mira, Fabián Flores al saque. Se termina de secar un rectángulo. Mira Flores al saque. La pone en juego el número 6. Recibía el capitán Justiniano. Va para Caio. Sobre la mano izquierda de Lucas Ocampo. Efectivo el mano hacia afuera. Descuenta 16-19. Cambio en un 3. Afuera de Fiachi. Adentro Barisic. Buscando un poco más de altura para el bloqueo. Y Arreche con el saque. Sobre Toro. Chirivino. Lo ubicado Campo. Hermosa combinación. Punto de Lomas. Que entra en zona de definición. 20-16. También Lomas también. Afuera Chirivino. Dentro Ignacio Bernasconi. Y Ofe Pereira con ese sablazo de saque. Va la bola para Melgarejo. Tocaba el hueco, pero no encontraba. Ahora sí, Ocampo. Enorme lo de Lucas. Experimentadísimo jugador. Mano hacia afuera. Y hay tiempo pedido por la Universidad de 3 de Febrero, que cae 21-16. Lomas muy tranquilo, un tref queriendo que no se extienda mucho este cotejo. Saque de Pepe Pereira, banderín en alto, largo ese balón. ...17 para el local, 21 para la visita. Y va Sebastián de Piaggi con el saque sobre Massimino. Bernasconi lo ubica, Pereira. Pegó en la varilla, sí señor. La reconoce el primero de todos, Pachi Massimino. Los jugadores más leales que tiene el vóley. Se cierra cambio, vuelve Chirivino fuera, Bernasconi. De Piaggi con el saque. Complicado Massimino. Va para Ocampo, hay bloqueo. Otra vez ataca Lomas. Esta sí, bola para Ocampo. Punto para Lomas. Que no quiere que esto sea muy largo, por eso suma la unidad número 22 contra las 18 del local. Luego Campo al saque. Bola arriba. Pega en el fleje. Recibió Soria.
de Piazzi Osorio. Nada más que hablar. Punto para un tref. Que recupere un poco de terreno. Y Justiniano con el saque. Ocampo. Chirivino. Toro que pega contra la línea. Y suma un error Lomas por eso. Un tref aprovecha. Se pone a dos. Y hay minutos pedidos por el banco de Negro Silva. Justiniano al servicio. Massimino que recibe. Chirivino. Va para Fede Pereira. Trabajaba el bloqueo, pero se termina yendo fuera ese balón. Punto para Lomas. 23 a 20 lo gana. El puntero de la Liga Argentina. Franco Jaqueta que va al saque. Sorneta. Chirivino. Buscaba, perdón, era de Piazzi, perdón. A Melgarejo. Punto para un tref. ...21-23... el tanteador. Solo que muestra el tablero electrónico de lo que viene sucediendo en este tercer periodo. Osorio el saque, pega en el fleje, pero recibe Ocampo. Chiri vino por el centro, defiende Soria. De Piazzi, manos bajas, le queda Cayo. Y bien Fede Pereira ahí sobre la línea. Va Toro, mano hacia afuera. Esto es set ball para Lomas Volley. Chiri vino con el balón. El último campeón de la Liga Argentina con Bolívar. Flotadito sobre Arreche. De Piazzi con Arreche. Defiende Chirivino. La pasa Fabián Flores. Sorneta. De Piazzi. Va para Cayo. Mano hacia afuera. Respira Barrial. Su equipo tiene una vida más. 22 para un 3. 24 para Lomas. El tiempo pedido por el Negro Silva. Nos quiere sorpresas para su equipo. Para no extender mucho más el juego. Cayo con el saque. Duro, larguísimo. Punto para Lomas. Final de set. Que lo lleva puntero de la Liga Argentina. 25. Sobre los 23. Es un partidazo. Quédate ahí prendido que nosotros ya volvemos. Compromiso de la dirigencia siempre fue que vuelvan las familias a los estadios, que por primera vez después de muchísimo tiempo están dadas las condiciones para que vuelva el público visitante, porque el poder, digamos, judicial, los dirigentes, los órganos de seguridad están todos comprometidos. Hay hinchas caracterizados que quedan detenidos. Son gestos que antes no pasaban. Estoy convencido que los medios han cumplido un ciclo, que hay que sacar el dramatismo que te trae. ¿Te jode cuando se dice que Angelici es el que maneja la AFA? A mí no. Nosotros empatamos con Perú en el vestuario y me dijo, yo voy con vos a Ecuador, ¿eh? Yo no te dejo solo. Y son cosas que yo nunca las dije. Base Sports, verano. En vivo, desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana en Teis Sports. Contale la verdad a los hinchas.
Cuéntenle la verdad. Ganó tiene un presupuesto recontracotado. Tenés que cuidar bien el dinero. Totalmente. Tenés que apuntar bien a dónde invertís el dinero. Santi tiene 37 años. Cuando termina su contrato en junio, el 10 de julio, cumple 38. Si yo le tiro un año más, estamos hablando de 39. Vamos a ser claros. ¿Podemos equivocarnos o no? Muy desacertado no hemos estado en todos estos años en el manejo del fútbol. ¿Saben que bueno, tenía 6 meses más de contrato, hizo uso de la cláusula de salida gratuita que tenía? La gente de Colombia, me dijo el representante, tiene una oferta muy buena para José. Entonces lo que tiene que decir José es la verdad y decir, tengo una muy buena propuesta de Colombia en la que hago una diferencia económica importante. Y no está mal que vaya por un buen contrato. ¿Qué es cómo funciona esto? Pero digamos la verdad. Teis Sports, verano, en vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana en Teis Sports. La final de Boca Central y el accionar de Ceballos fue la mancha más grande del fútbol argentino. ¿Dijiste eso hace un ratito? Tenés duda, Marce. Fue una mancha porque debe haber sido el partido con errores arbitrales más groseros, ¿no es cierto? Ceballos nunca más dirigió en primera después. Quedó en el ascenso. Suponete que un día bajás a desayunar ahí en el hotel y está hospedado Ceballos. ¿Lo encarás a saludarlo y hablar con él? No, no. A mí me gusta más hablar de lo que va a venir, ¿no? De lo que pasó, porque ya está, ya no podemos hacer nada. Son las injusticias del fútbol, donde los títulos que de alguna manera te quitan no te lo devuelve nadie. Teis Sports, verano, en vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábado. Retornamos aquí desde Villa Lynch para este 2-1 parcial de la Universidad de 3 de febrero sobre Lomas Volley. 25-21, 25-22, 23-25 los parciales. Cuarto set ya en el aire. Y será Alejandro Toro el encargado de ponerla en juego. Sobre Melgarejo. Zorneta va a tener que levantar y lo hace con Justiniano. Pide mano hacia afuera. Romano le dice no. No la pidas porque no hay. Primer punto para Lomas. Va Toro con el balón. Es largo el saque. 1-1. Comienza este cuarto periodo. Toro que recibe. Chirvino que levanta. Va con Pereira, que le pegó tan fuerte esa pelota que ni siquiera se vio. Terrible. El número 9. Flores, el saque, flotadito. Osorio que recibe. Melgarejo con la pipe. Defiende Toro. La trae Lomas. Toco campo. Zorneta una mano. La pasa de Piaggi. Todo vuelve a comenzar para Lomas. Chirivino. Va campo. Zorneta. De Piaggi con Melgarejo. Terrible sablazo del número 2. Atacando de zaguero desde el fondo. Colocándola en la línea. No importándole nada al triple bloqueo. Dos a dos, señoras y señores. Massimino, Chirivino. Por el centro con Shakita, que con fortuna termina haciendo que ese balón caiga. 3 a 2 para Lomas. Federico Pereira ahora el saque. Pelota arriba. Deja en la red. Un horror de servicio del ex Obras de San Juan. Tres puntos por lado. Osorio al saque. Sobre Toro. Chirivino. Sacando Conejo de la galera, pero
cometiendo infracción. Tocando la red. Se lamenta el ex Bolívar. Cuatro a tres para un tref. Y va Osoria al saque. Pelota arriba, termina pasando Jaqueta. Chirivino. Va Pereira. La cuela entre Arrechi y Melgarejo. Puntazo de Lomas. Que trae la paridad de vuelta al tablero electrónico. Cuatro por lado. Gracias a Lucas Ocampo, el encargado de poner ese balón en servicio. Recibe Giustiniano. De Piaggi va para Melgarejo, que le está pegando a todo lo que se le pasa por adelante. Puntazo. El número 2. Y cae el saque. Afloja el brazo. Massimino que recibe. Chirivino. Va con Toro. Giustiniano defiende. No puede traer ese balón de Piaggi. Punto. Para Lomas, 5 iguales en este cuarto set. Traspide que seque la cancha. Partido más que interesante aquí en el bonito estadio de Villa Lynch. Jaqueta al saque. Giustiniano, de Piaggi con Arrechi. Combinación que viene funcionando. Unidad número 6 para un 3. Y Melgarejo al saque. Pega en el fleje, pero muy torcido ese balón. Arriesgó, le salió mal el cubano. Ahí va Maximiliano Chirivino al saque. Flotado con intención, pero muy corto. Termina cayendo esa pelota. Ahí va Arrechi al saque, uno de los centrales del equipo de Barrial. Chirivino, la pipe con Ocampo. Punto para Lomas. El saque en las manos de Alejandro Toro. Recibe Melgarejo. Va la bola para Caio, pega con algo menos de fuerza, pero inteligente porque logra el mano hacia afuera. Y por eso la Universidad Nacional de 3 de Febrero se va al primer descanso obligatorio al frente 8-7. Retornamos aquí por la pantalla de TeiseSportPlay.com con producción de Showbiz Now. Con este bonito partido entre Intref y Lomas Volley. Combinando por el centro la visita para lograr la igualdad en 8. Fabián Flores, al saque.
número 6. Flotadito. Zorneta. Pegado como podía Osorio, le quedaba corrido ese balón. Y va a Lomas con Pereira, que afloja el brazo. Punto para Lomas. Que recobra el mando en este cuarto periodo. Gana 9-8. Zorneta, Melgarejo. Va para Giustiniano, que afloja. Chirivino aparece en el camino. Ahora la bola para Pereira. Está usando toda su inteligencia. Punto para Lomas. Estira a 2. La ventaja. Gana 10-8. El combinado local. El visitante, perdón. Fabián Flores al saque. Giustiniano de Piaggi. Va con Caio. Se la cobran. Valia. Se sigue un poco el distraído Pereira. Lo tocaba, pero no se hacía cargo. 9-10 el tanteador. Giustiniano. Massimino Pacci con Chirivino. Chirivino con Pereira. Corría de Piaggi. La salva un tref. La pasa. Sí, ¿cómo que no? Chirivino. Va con Ocampo. Llegaba tarde Mariano Giustiniano, que venía de correr ese balón. Puntazo, aplauso por lado, porque se está jugando un gran volei aquí en Villa Lynch. 9-11 el tanteador. Fede Pereira al saque. Se corre Zorneta, la vio salir. Largo el saque. Descuenta el local. 10-11 el tanteador. Y va Osorio, el cubano, al saque. La pone en juego, afloja el brazo. Toro. Chirivino. Lo espera Fede Pereira. Hay bloqueo, pero afuera. Mano hacia afuera. Punto para Lomas. Lucas Ocampo, el encargado de poner ese balón en juego. Banderín arriba, bien larguito. Se vio claramente. Se ve pelota afuera. 11-12, sigue la paridad. No puede terminar de despegarse Loma, no puede terminar de acercarse. Un 3. Y va Caio. ¡Duro! Contra Lucas Ocampo, bien abajo. Puntazo de un 3. Se logra su primer cometido. Igualar las acciones 12-12. Quisiera Caio nuevamente responsable de poner este balón en juego. Pelota arriba, pega duro. Recibió campo esta vez. Chirivino va con Toro, hay bloqueo, pero se va afuera. Punto de Lomas Volley. Que respira. Lo gana 13-12. El último camión del presudamericano, que estará viajando a Brasil en el mes de febrero. De Piaggi, Melgarejo. A una mano, campo. Enorme lo de Lucas. Va Toro. Toque, no puede. Zorneta. Va la bola para Caio. Funciona el bloqueo, pero la bola se va afuera del rectángulo de naranja. Punto para un 3.
13 iguales. Melgarejo con el servicio. Afloja un poco el brazo. Ocampo que la pone en juego. Va Fabián Flores por el centro. Tiene fortuna. Suma uno más. Estira la ventaja mínima para Lomas. 13 para un 3. 14 para Lomas. Volley. Y va Maximiliano Chirivino. Lo pone en juego. Justiniano. De Piaggi. Justiniano. Donde nadie había. Federico Pereira. Después de colgarse de la red, pedían alguna sanción. Se ríe Justiniano y Pereira. Por lo bajo de la red. Chirivino, una mano, Flores, defiende Melgarejo. De Piaggi, va para Caio, la pinchó. Terrible lo que hizo el brasilero. Se termina enviando larga. Se lamenta, punto para Lomas. Tenía la chance de pasar al frente. Alejandro Toro. Con el saque. Manos altas, Justiniano, va de Piaggi, toca enormemente a Soria. Va a revolcarse un poco a Pachi Massimino. Punto. De un 3, igual en 15. Será el armador Sebastián de Piaggi. Encargado de poner esa bola en juego. Toro. Chirivino lo busca. Fede Pereira. Terrible bloqueo de Mariano Justiniano. Punto, punto, punto para un tref. Que se gana el merecido descanso. Se va al segundo descanso. El tiempo técnico. 16 a 15 al frente. Mucha gente aquí en Villa Lynch, mucha gente de Lomas, cruzándose de punta a punta para alentar a su equipo. Bienvenido eso a nuestro amado vóley de liga. Suma Fede Pereiro. La bola de Chirivino un poquito más alta, se acomodó mejor el número 9. Y empata Lomas las acciones en 16. Fabián Flores al saque. Justiniano de Piaggi con Osoria. La coloca en el fondo, casi cruzado. Se ríe el cubano. Y va Mariano Justiniano al saque. La pone en juego. Toro que recibe. Chirivino con Ocampo. Atento de Piaggi. Osoria. Va para Melgarejo que pega. Levante Arroyo. Y la pasa Justiniano a dos manos. Aparece Massimino. Chirivino. Va con Ocampo que la cuela. Frente a los dos grandotes. Punto para Lomas. Logra la igualdad. 17 por lado. Será Federico Pereira el encargado. Le pone ese balón en juego. Justiniano, de Piaggi Osoria, defiende Lomas, la pasa Massimino, pegaba a Caio, el toque de red de Jaqueta, sí, 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 clarísimo punto para un tref que no quiere hacer esto más largo, quiere que sea bien cortito. Osoria ya con la
pelota en sus manos. Hacia arriba, saca duro. Sobre campo. La bola para Fede Pereira. Que la termina mandando afuera. Protesta a todo Lomas. Pero es punto para un 3. Por eso, el negro Silva llama a los suyos hacia el banco, pide minuto. Aprovechamos para agradecer a los que hacen posible que la Liga Argentina de Clubes sea realidad. Banco de la Nación Argentina, Río Uruguay Seguros, Pintier, el balón oficial, Lotería de la Provincia, Presidencia de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Tex Sport, el canal oficial de la Liga Argentina, y Aerolíneas Argentinas, transporte de nuestra amada competencia. 19 para un 3, 17 para Lomas, Volley. Quieren bajar al puntero. Balón arriba Osorio, sobre Massimino. Chirivino que lo busca campo al bloqueo. Ay, qué poquito le faltó ese balón para caer en campo rival. Punto de Lomas. Se retira Chirivino, nervioso. Maximiliano de Trimov. Dentro Bernasconi por Pereira. Y Lucas Ocampo al servicio desde la esquinita. Buena recepción de Melgarejo. De Piazzi lo ubica a Caio. Termina tocando. Chaqueta. Hacia el distraído. Punto. Para un 3 que entra en zona de definiciones. 20-18. Va Caio, tan duro le pegó. Que le terminó casi errando ese balón en el aire. Lo más, ahí no más. Una unidad de ventaja nada más. 20-19. Cambio para el saque. Afuera Jaqueta, dentro Ferreiro. El ex Bolívar. Va Ricardo, pelota arriba. Justiniano, de Piaggi, Melgarejo. Terrible bloqueo de Imhoff. Que lo grite y se abraza con el negro Silva porque Lomas. Lomas empata el cuarto set. 20 por lado. Juan Manuel Barrial llama a los suyos al banco. Hay tiempo pedido por el banco de un 3. Ambos equipos ya en la cancha. El saque para Ferreiro. Justiniano que recibe. Va para Caio. ¡Hay bloqueo! ¡Y punto Lomas! Lo festeja Alejandro Toro. Terrible punto. De la visita que pasa el frente. Lo gana 21-20. Se despertó Lomas, se despertó el puntero.
empujado por su gente. Y otra vez Richard Ferreiro al saque, otra vez largo. Igual las acciones un 3. Y Melgarejo el saque. De gran partido esta noche, el número 2. Bola arriba, saque duro. Pega en el fleje, corría Flores. Va Alejandro Toro. Sí, punto de Lomas. Porque pegó en el bloqueo ese balón. 22 para la visita, 21 para el local. A cerrar cambios, a Forimov, adentro Chirvino. Afuera Berrasconi, adentro Pereira. Maximiliano Chirvino, el saque. Sorneta de Piaggi. Va con Melgarejo por atrás, no puede llegar Pachi Massimino. Punto, punto para un tref. Que quiere quedarse con los 3 puntos. Cambio bloqueo. Barisic por De Piaggi, ya conocido. Lo realizó en todos los sets Juan Manuel Barriel. Arrecha con el saque, Toro que recibe. Chirivino levanta para Pereira. A una mano las trae Massimino. Van a la red, le pega Toro, afuera. Anchísimo ese balón. Y un tref que vuelve a mandar. En este cuarto set lo gana 23 a 22. A Negro Silva no le gusta nada esto. Por eso pide minutos desde el banco de Lomas. Arrecha el saque, lindo final tenemos aquí en este precioso estadio de Vicha Lynch. Chirivino va con Ocampo, lo tira fuera Lucas. Señoras y señores, esto es match ball para la Universidad Nacional de 3 de febrero. Arrecha el saque, recibe Toro, va Chirivino, levanta para Toro y bloqueo, le pega en la cabeza a Justiniano. Pero sigue habiendo un match ball para un tref. Lomas, una vida más. Retorna De Piaggi. El tiempo pedido por el banco de Lomas. Negro Silva. ...25-21 el primero, 25-22... ...23-25 para este 2-1 parcial. ¿Sí? Me dicen ahí. Muy bien. ...24-23 por ahora, en vivo, a través de la pantalla de TICESportPlay.com, viendo toda la liga argentina de voleibol. Toro con el saque, flojito. Se pasaba Justiniano y hay punto. Punto para Lomas.
que iguala dos acciones en 24. Terrible final, terrible. O lo define un tref. O nos vamos al quinto. Otra vez sale Toro. Con el saque flotado. Justiniano. De pie hace una mano. Queda para Loma. Chirivino. Ocampo que pegaba. Rescata Zornita. Va Melgarejo. Por atrás. Prendido fuego el número 2. Punto Brown Treff. March ball. Nuevamente. Para la Universidad Nacional de 3 de febrero. Cerquita ya de las 10:30 de la noche. Va de Piaggi con ese balón. Lo pone en juego. Toro, Chirivino. Va para Pereira. Pega en el bloqueo. Punto para Loma. Se juega un rato más. Cambio Lomas. Fuera Ferreiro. Retorna Franco Giacchetta. Y va Fabián Flores al saque. Pone la bola en juego, recibe Zornita. Va por el medio con Osoria. No podía. Y la bola vuelve a ser de un tref. Va Osoria de nuevo, pega en el bloqueo, rescata Flores. Toro. Ocampo. Bloqueo. Cae. Punto. Punto para Lomas. Cobran que pasó la mano campo contrario. Y ahora que tiene match, perdón, set ball en Lomas. 26-25 lo ganan el combinado del negro Ciro. Ahí conversan los jueces. Lo cerrará Lomas, no iremos al... La final de Boca Central y el accionar de Ceballos fue la mancha más grande del fútbol argentino. ¿Dijiste eso hace un ratito? Tenés duda, Marce. Fue una mancha porque debe haber sido el partido con errores arbitrales más groseros, ¿no es cierto? Ceballos nunca más dirigió en primera. Quedó en el ascenso. Suponete que un día bajás a desayunar ahí en el hotel y está hospedado Ceballos. ¿Lo encarás a saludarlo y hablar con él? No, no. A mí me gusta más hablar de lo que va a venir, ¿no? De lo que pasó, porque ya está, ya no podemos hacer nada. Son las injusticias del fútbol, donde los títulos que de alguna manera te quitan no te lo devuelve nadie. Teis Sports, verano, en vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana en Teis Sports. Contale la verdad a los hinchas. Cuéntenle la verdad. Ganó tiene un presupuesto recontracotado. Tenés que cuidar bien el dinero. Totalmente. Y tenés que apuntar bien a dónde invertís el dinero. Santi tiene 37 años. Cuando termina su contrato en junio, 10 de julio, cumple 38. Si yo le tiro un año más, estamos hablando de 39. Vamos a ser claros. ¿Podemos equivocarnos o no? Sí. Muy desacertado no hemos estado en todos estos años en el manejo del fútbol. San, que bueno, tenía 6 meses más de contrato, hizo uso de la cláusula de salida gratuita que tenía. La gente de Colombia, me dijo el representante, tiene una oferta muy buena para José. Entonces lo que tiene que decir José es la verdad. Y decir, tengo una muy buena propuesta de Colombia en la que hago una diferencia económica importante. Y no está mal que vaya por un buen contrato. Que es como funciona esto. Pero digamos la verdad. Teis Sports, verano, en vivo desde Mar del Plata. De lunes a sábados a partir de las 10 de la mañana. En Retornamos aquí a Villa Lynch con este partidazo entre Lomas Volley, la realidad entre la Universidad de 3 de Febrero y Lomas Volley. 25-21, 25-22, 23-25.
25-27. Para que ahora se defina todo. Repartirán puntos. Hermosa noche de voleibol aquí en el bonito estadio de la Universidad de 3 de Febrero. Saque para Lomas. Alejandro Toro, el sanjuanino. Ya la pone en juego. Justiniano de Piaggi va con Osoria. A una mano Sorneta. Melgarejo que pega. La primera pelota y el punto es para Lomas. Algo desmedido los festejos del banco de Lomas. Tal vez calentando el partido más de lo normal. Justiniano de Piaggi, Melgarejo. Massimino con el pecho. Termina cayendo en el campo de un 3. Punto para Lomas y reclamaba Sebastián de Piaggi que Lucas Ocampo terminó invadiendo el campo rival. Lo cual, desde aquí, parecía muy claro. ¡3-0 para Lomas esto! Alejandro Toro. Justiniano de Piaggi va con Caio. Si la cuela entre las piernas, le pega un golpazo. A Pachi Massimino. Les cuenta un 3. Y va Osoria al saque. Pelota arriba, pega en el fleje, recibe Ocampo. Chirivino combinado con Flores, no podía con De Piaggi. Justiniano va para Caio, mano hacia afuera. Punto. Para un 3. Que se acerca. 2 para la Universidad de 3 de Febrero, 3 para Lomas Volley. Y va Osorio al saque. Duro. Contra Ocampo. Paridad de nuevo. 3 por lado. Y si van a titular sobre este partido, por favor, tienen que usar la palabra partidazo. Terrible juego. Estos dos equipos. Situaciones diferentes, en relaciones diferentes, pero midiéndose igual. Y Osoria otra vez afloja, complicado campo, levanta Toro, va para Pereira, toca. Se dormía Osorio, se dormía el bloqueo. Punto para Lomas. Lo vuelve al frente. 4-3. Ahí va Fabi Flores. El saque. Justiniano. Se le escapa la bola en sus manos. Punto para Lomas.
recobra la ventaja. 5-3. Lo gana el combinado del negro Silva. Otra vez Fabián Flores al saque. Flotadito. Sobre Sorneta. De Piaggi. Lo busca Caio. Dejaba la bola bastante baja, pero pega el brasilero. Mano hacia afuera. Punto para un 3. Se pone ahí a un pasito de distancia. 4 para la Universidad de 3 de Febrero. 5 para Lomas Volley. Estamos en vivo a través de la pantalla de TeiseSportPlay.com. Caio durísimo sobre Massimino. Cherubino va para el campo. Defiende Giustiniano. Corre Melgarejo. No llegará. Punto para Lomas. Estira ventaja. Gana por 2. Ahora Federico Pereira al saque. No valía. Hay un balón que se estaba cruzando. Ahora sí. Federico Pereira tiene la señal para ponerlo en juego. Los dos saques, los dos largos. Melgarejo, el servicio, pega duro sobre Toro, Chirivino, Pereira que toca, trabaja el bloqueo, una chance más para Lomas, ahora va para Lucas Ocampo, pero se encuentra con Mariano Giustiniano, terrible punto de la UNTREF, que iguala el partido, 6 por lado. Esto es un partidazo. Melgarejo, el saque del número 2 sobre Lucas Ocampo. ¿La vende? Sí. Giustiniano que levanta. ¡Va Caio! ¡Y se come el bloqueo! Le quedaba la chance a la UNTREF. Pero Lomas siempre atento. Lomas. Como punto del combinado del sur de Gran Buenos Aires. Que lo gana 7-6. Lucas Ocampo, pelota arriba, sobre Giustiniano, que corría un poquito. De Piaggi va para Caio, defiende Massimino. Ocampo, lo busca Pereira y defiende Melgarejo. Sorneta, va para Caio. Le agujerea el pecho a Massimino, que defiende. Terrible lo de Pachi. Ataca la UNTREF con Giustiniano. Punto, punto, punto para la UNTREF. Igual las acciones, se pone 7. Por un lado. Pidan que sequen el campo de juego ahora del lado de Lomas. Será Arreche el encargado de poner esa bola en juego. Uno de los centrales complicando a Massimino. Corre Chirivino, lo encuentra Toro. Defiende Melgarejo en el fondo. Giustiniano va a Caio contra el bloqueo otra vez. No ubica la opción y el punto número 8 es para Lomas Volley, que aprovecha y se va al frente en el cambio de lado. Retadísimo Mariano Giustiniano por Juan Manuel Barreal por no haberle dejado esa pelota de armado a Sebastián De Piaggi.
Como loco Marcos Milinkovic. Desde el fondo de la cancha. También dando alguna indicación. Al frente Lomas, ya quita el saque. Zornita por el medio con Osoria. Vuelve a funcionar la fórmula. Entre Piazzi y el cubano. Va de Piazzi con el saque, flotadito sobre Toro. Pegaba Pereira, punto. Punto para un tref, tercera vez en el partido que pisa la zona frontal Federico Pereira. Lo gana el local 9-8. De Piazzi, Toro. Chirivino, va para Toro. Hermosa bola del sanjuanino. Lo obligó a revolcarse a Melgarejo. Nueve por lado. Seis de distancia para definir el cotejo. Maxi Chirivino al saque. Zornita. De Piazzi. Justiniano, corridita esa bola. Hermosa. Para que le un tref entre en zona de definición, lo gana 19. Y Mariano Justiniani al saque. Sobre Toro. Chirivino vuelve para Toro. Toca. Ni siquiera lo hizo revolcar a Lucho Zornita porque hizo una parábola hermosa esa bola. Para que caiga, igualdad para Lomas. 10 por lado. Se acomoda la rotación de un tref. Ahí está. Todo lo del saque. Afloja el brazo. Justiniano de pie hay una mano. Melgarejo que toca. Vuelve a comenzar todo. Levanta Zornita. Va Cayo. La pinchó. La pinchó. Afuera. Punto para Lomas. Y pasa el frente, lo gana 11-10. Y hay tiempo pedido por el banco de la Universidad de 3 de Febrero. En manos de Juan Manuel Barrial. 10 para un tref, 11 para Lomas. Vuelve la acción en las manos de Alejandro Toro. Justiniano de pie y manos baja. Va para Melgarejo. No hay manos y afuera. Punto. Punto de Lomas. Los errores de un tref. Le dan vida al equipo de Marcelo Silva. 10-12. Toro. Zornita, de Piazzi, va para Cayo, pega en el bloqueo, le pega Osorio ese balón. Lomas se quiere quedar con el triunfo, cara de resignación en Juan Manuel Barrial. Que pone el dedo sobre su palma y pide tiempo para tratar de reacomodar piezas de cara al final.
13 para Lomas, 10 para un 3. Va Toro con el saque. Justiniano de Piaggi por el centro con Osoria. Que le pega con alma y vida. Enojadísimo por el último error. Descuenta un 3. Cae por 2. Ahora el tiempo de descanso solicitado por el otro lado. 11 para un 3. 13 para Lomas. Tendrá un poquito más de chances un 3 de descontar, llevarse el encuentro. Será Lomas que definitivamente se quede con este gran partido de voleibol. Osoria con el saque duro, le cae a Flores. Chirivino corrige, va para Pereira, mano hacia afuera, punto para Lomas y match ball para el puntero de la Liga Argentina. ...14-11... Flores, Justiniano de Piaggi, va para Melgarejo, cruza ese balón hermoso, banderín abajo, bola adentro, una vida más, sigue habiendo match ball. Adentro Barisic, afuera de Piaggi. Otro tiempo más pedido por el Negro Silva. Enfriando un poquito también las aguas. Dibujando en la pizarra al Negro Silva. Que pretende que sea el último ataque de la noche. Va Caio con el saque sobre Massimino. Chirivino por el centro con Chiquita. Se quedó cortísimo. Maximiliano, punto de un 3. Está a 1. 13 para la Universidad Nacional del 3 de febrero. 14 para Lomas Volley. Caio, el venido de Portugal, de la Liga de Portugal. ¡Duro! Se le escapa ese balón. Punto. Y final del partido, triunfo de Lomas Volley. Un partido que le fue todo cuesta arriba. 15-13 se queda con el quinto. Repasamos los parciales. 25-21. 25-22. 23-25, 27-25 y este 13-15. Final para que Loma sea más puntero que nunca de la Liga Argentina. Nosotros cerramos todo desde acá con producción de Show de Now. Mi nombre es Matías Otagali. Gracias por haber estado del otro lado y esperamos que hayan vivido tanto como nosotros una hermosa noche de voleibol de la Liga Argentina de Clubes. Un fuerte abrazo. Chau.